El trámite de la actualización de su credencial de elector. Y justamente vamos a platicar con Juan Carlos Sánchez, vocal del Registro Federal Electoral del Distrito 7 del INE en Tonalá, porque como ya le decía, el cierre de la credencialización del INE pues llegará hasta la medianoche. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, pues nada más recordarle a la gente que todavía están muy pocas horas ya de poder realizar este trámite. Sí, estamos pues por finalizar la campaña anual intensa que finaliza el día de hoy hasta las 24 horas y pues todavía hay módulos que están abiertos y que estamos brindando el servicio y que como en algunos nos vimos rebasados por la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que quieren hacer su trámite y tenemos la obligación de garantizárselo, se dieron fichas programadas para los siguientes 3 días dependiendo la afluencia. Pero sí estamos listos para poder atender a toda la gente que tuvo la intención de formarse y que quiera actualizar su credencial. Oye, entonces todavía de aquí al jueves, al miércoles, van a poder hacer esta credencialización. Si acudieron al módulo donde, perdón, si acudieron al módulo y se estaba muy muy grande la fila o la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que estaban formados y era imposible atenderlos hasta la medianoche, se empezaron a dar fichas programadas a partir de las 3 de la tarde, dependiendo pues del caso que se presentara en los módulos, de tal modo que se garantiza pues que todo el que llegó y que estaba formado, se le va a hacer su trámite entre el día 23, 24 o 25, dependiendo del módulo y del distrito. Oye, un olvidadizo, ahorita ya no puede ir, porque ya no hay fichas. Si llega antes de las 12 en los módulos que están abiertos, se le puede dar una ficha de cita programada para los siguientes días, puede ser 23, 24 y 25. Eso sí, no está sujeto el horario que le toque de acuerdo al control que se tiene en cada módulo, no se le puede dar a escoger o que el ciudadano escoja el horario ni la fecha. Pero sabes qué, tienes interés, te toca tal día, a tal hora, y te esperamos con tus documentos para hacer tu trámite. ¿Qué pasa si no hago el trámite? ¿Qué pasa? Pues si tu credencial ya está vencida, pues no vas a poder votar, no sé. No se te va a incluir en la lista nominal. Nada más, sin embargo, viene una etapa hasta el 8 de febrero, que son la etapa de reposiciones. Si a alguien se le perdió su credencial y la necesita con los mismos datos, puede acudir en este periodo y se le hará una reposición de credencial. Es decir, se le tomará de nueva cuenta sus huellas, se le tomarán la fotografía y si está vigente en el padrón, se le puede hacer una reposición de credencial. Esto solamente es hasta el 8 de febrero y solamente para dejarlo muy claro, el tema de reposiciones. Si la credencial ya caducó, ya llegó a su vigencia límite, bueno, pues todavía tiene hoy hasta medianoche para ir por una ficha. Así es como funciona esto. Y después del 8 de febrero empezamos la etapa de las reimpresiones. Si todavía a alguien se le perdió su credencial y tiene deseos de participar en la elección, puede acudir a los módulos y solicitar una reimpresión. Más sin embargo, a diferencia de las reposiciones, se le va a entregar una credencial con la misma imagen de la credencial que se tiene, el registro que se tiene en la lista nominal, porque recordemos que para esas fechas la lista nominal ya va a estar cerrada y únicamente se le va a otorgar una credencial para que pueda votar siempre y cuando esté vigente en el padrón y se le reconozca por huellas o por cara a la hora que haga su reimpresión. Juan Carlos Sánchez, vocal del Registro Federal Electoral del Distrito 7 del INE. ¿Qué tal fue la participación ciudadana en esta nueva credencialización? No, pues muchísima afluencia. Por comentarte algo, en promedio se hacen entre poquito más de 20,000 trámites por semana en los periodos normales. Hablando de las últimas 3 semanas, se duplicó la cantidad a 44 y esta semana que acaba de pasar se hicieron más de 60,000 trámites y el día de hoy pues seguramente la sumatoria de todos los trámites que se hicieron del estado seguramente llegará a más de 15,000, 20,000 trámites. 20,000 trámites solamente el día de hoy. Yo creo que sí vamos a llegar a esta cantidad. Oye, pues buena también señal, ¿no? Por parte de los ciudadanos de que quieren ir a votar. Claro, la campaña no le interesa con en razón de que el pronóstico que se tenía era de alrededor de 490,000 trámites, que era la expectativa.
se superó. A la fecha ya llevamos como 520 mil. Oye, ¿cómo ha sido la organización de los ciudadanos al momento de llegar justamente a las oficinas del INE, donde uno puede realizar este trámite, el tiempo de espera promedio? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo se ha comportado la gente? Pues el hecho de que se seguía trabajando con citas y también con las personas que llegaban sin citas se les atendía, fue muy muy bueno, porque no hubo pretexto pues para no acudir. Y han pasado ya casi 2 años, un poquito más de 2 años, que hemos trabajado con citas, y la ciudadanía se ha acostumbrado a sacar y a llegar puntual a su cita. Y si alguien no llegaba, bueno, pues de la fila que estaba, se pasaban para que los pudieran atender. Creo que el modelo híbrido de con cita y sin cita, pues ha sido un éxito. ¿Cuáles son los módulos que están abiertos hasta medianoche? Sí, todos los módulos fijos, distritales y adicionales, están abiertos. Únicamente existen pues alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 13 módulos que cerraron antes, y si gustas te lo puedo mencionar. El módulo de 140853 de Avenida Alcalde número 500 cerró a las 10 de la noche, al igual que el de Avenida Alemania 1525, el de Lázaro Cárdenas 2305 cerró a las 9, el de Avenida José María Iglesias cerró a las 8, y por cuestiones de seguridad se determinó pues cada distrito, cada junta distrital, a cerrar un poco antes. Los que no tenemos ese problema somos todos los demás que seguimos colaborando hasta las 24 horas. Y eso también es muy importante mencionarlo, Juan Carlos, porque cualquier persona que se encuentre dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, municipios aledaños, todavía hay módulos abiertos. Todavía pueden buscar. ¿Dónde podemos encontrar cuál módulo está abierto? Pues pueden aquí en Tonalá, en la avenida Tonaltecas 375, también en la Tonalá, en Arroyo del Medio, los módulos que se encuentran pues en la zona metropolitana. Se estoy hablando del distrito 4, también están abiertos, el 6, el 10, el 12, perdón, el no, el 12 sí cerró antes, se pone, en este caso sería el 7, el 20, el 4, el 6 y el 10. En la zona metropolitana. ¿Hay algún lugar donde yo me pueda meter a revisar las direcciones, los módulos, para poder pedir informes y saber si están abiertos o no, en caso de que se me haya por ahí pasado todavía? Sí, en INE.mx, en la página de internet, donde ubica tu módulo, ahí tiene que aparecer el horario de funcionamiento de los módulos que están todavía abiertos. Pues solamente ya para recapitular la información que nos estás dando, Juan Carlos, todavía tienen hoy hasta medianoche en prácticamente todos los módulos de la zona metropolitana de Guadalajara para llegar, formarse, pedir una CIF, una ficha, con la advertencia de que esta ficha, bueno, pues usted tendrá que hacer el trámite el día y la hora que se le asigne de manera puntual. No la va a poder modificar y, bueno, pues eso tiene que tomarlo en cuenta. Pero además, hasta el 8 de febrero, para un tema de credenciales, Reposición de credenciales, uh-huh. Y también en caso de que se les haya extraviado, si usted está en el padrón y con una huella digital. Ajá, y tenemos esas reimpresiones, son del 9 de febrero hasta el 20 de mayo. Entonces no hay pretexto, si se tiene su credencial puedes acudir a los módulos y se te hará una reposición si es hasta el 8 de febrero, o una reimpresión si es hasta el 20 de mayo. Bueno, pues ahí la información, y como bien lo dices, Juan Carlos, absolutamente ningún pretexto para ir por la credencial y ejercer el derecho y además la obligación de ir a votar. Juan Carlos Sánchez, vocal del Registro Federal Electoral del Distrito 7 del INE en Tonalá, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y sobre todo por la información. No, muchas gracias por la invitación. Oiga, pues ya lo está escuchando usted.